Recientemente estuvimos, hace tres días, en la sede del Petro y yo estuve comprando un petro en el certificado de ahorro. Las noticias que le tengo son extraordinarias. Extraordinarias. Ya nuestro pueblo comienza a volcarse al ahorro en certificados de petro. Ya nuestro pueblo comienza a participar, es impresionante cómo se disparó la participación. Aquí tengo mi certificado de ahorro en Petro, un Petro, y yo la próxima semana, de acuerdo a la oferta hecha, el que ahorre en Petro, de aquí al 31 de diciembre. Podrá convertir su petro ahorrado en bolívares, comprado en bolívares, lo podrá convertir en una moneda convertible, valga la expresión, la redundancia. Podrá convertirlo en criptomonedas y en moneda convertible. Quiere decir que el petro que yo tengo, que me compré con mis aguinaldos, invertí un mes de mis aguinaldos en petro. Es el llamado que le hago a los pensionados, a las pensionadas, a los trabajadores, a las trabajadoras. Ahorren Petro que le va a ir bien. Porque usted ese Petro que consigue a través del certificado, de aquí al 31 de diciembre lo puede convertir en dólares, en euros, en yuanes y en criptomonedas, todas las criptomonedas del mundo. Para, bueno poder comprar lo que usted quiere en las navidades. Si quiere hacer un regalito, comprarlo a través de las distintas cuentas que hacen actividad comercial, no voy a nombrar ninguna, Alibaba, creo que hay una, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Usted puede pagar en Yuanes, en Alibaba. Compró el Petro, logró transformarlo por la vía de criptomonedas en Yuanes y compra en Yuanes. Tremendo televisor, por ejemplo, regalado. ¿eh? Le va a salir regalado. O compra tremenda nevera. ¿no? O más, que más, que más, que más, compra un carro. Puede comprar lo que quiera en Petro. Así que ahorre. Yo le hago un llamado a mis humildes camaradas trabajadores, a mis compañeros de lucha, a la clase obrera, a mis iguales a mis iguales, sí, a mis hermanos y hermanas de clase. Les hago un llamado, invierta por lo menos por lo menos se lo recomiendo de muy buena fe y buena voluntad. Inviertan, muchachos, muchachas. No se vayan a tomar en cerveza los aguinaldos. Inviértalo en Petro y póngase a trabajar en este nuevo sistema tecnológico y cuando se da cuenta, Víctor tiene 70 dólares, ¿ah? En vez de 70 tercios. ¿Qué prefieres? ¿ah? Las dos cosas a la vez. Vamos entonces a ahorrar en petro. Eso va bien, va muy bien.